compatriota Avellaneda se dirige a Bolivia a encontrarse con su familia. Desde la derrota de Famaillá, no estará seguro en estas tierras. El poder del tirano ha crecido y acabará con todos los que se enfrentaron a él. Tenés que encontrarte con Avellaneda en Salta y custodiar su retiro al exilio. Es lo último que podemos hacer por él. Los que quedamos seguiremos luchando por la libertad de nuestras provincias. Pero eres Avellaneda el que te necesita. Sandoval, sos nuestro hombre de confianza. Ya mismo preparo todo para salir al encuentro con Avellaneda. Espero que no sea demasiado tarde. Vengo a hablar con don Juan Manuel de Rosas. Traigo noticias importantes del norte. Señor gobernador, vencimos a la Liga del Norte en Famaillá. Avellaneda y sus hombres no pudieron contra la fuerza del ejército federal. ¿Qué hicieron con Avellaneda? Logró escapar y se dirige a Bolivia. Están preparados para interceptarlo antes de que llegue a Salta. El general Oribe se encargará de él. Está bien, puede retirarse. Thank you.
pensando mal. Estás preso, Avellaneda. Voy a entregarte al general Oribe. Mientras le pasaban el sable desafilado, él gritaba. Les pedía que lo hicieran más rápido. El verdugo se demoraba a propósito para hacerlo sufrir más. Él era catamarqueño. Estaba en Tucumán como gobernador interino. Y en su lucha por la independencia de las provincias del norte, tuvo la mala suerte de alzarse contra los federales. Su cuerpo fue mutilado y repartido por todo el territorio como botín de guerra. Su cabeza permaneció 15 días sobre una lanza en la plaza de Metán. Me cansé de suplicar que la bajaran de allí y junto al cuerpo le dieran sagrada sepultura. Pero mis pedidos fueron en vano. Por toda la región y el poder del tirano de Buenos Aires se impuso en todo el territorio de las Provincias Unidas.